Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Bienvenidas a una clasecita más. Vamos a compartirles un proyectito de puntera. En este caso es el Grinch. Una versión miniatura mucho más pequeña de la que yo ya tenía, miren. Es un pedido que me han hecho. Y pues para que nos quede el tutorial, entonces vamos a compartir la clasecita. Para las que no quieran acompañar en la clase, bienvenidas. Voy a dar la oportunidad de compartirles los moldecitos de la miniatura. Siempre y cuando me compartan acá el video 350 veces y vamos a sacar dos capturas. Y cuando lo hayamos logrado, entonces vamos a sacar capturas. Yo les voy a decir en qué momento las sacan y las personas que me suban su captura a una publicación que he dejado acá en la página, entonces yo les voy a compartir los moldecitos. Bienvenidas a todas, gracias por acompañarnos. Espero les guste la clase. Voy a esperar que se conecten algunas amiguitas por allí. Mientras también ando buscando por acá la transmisión para poderlas leer. Ya les había comentado que me iba a conectar ahora a las 4, así que bueno, estamos por acá. Y comenzamos, chicas. Este video igual ya está en mi canal de YouTube. Lo compartimos el año pasado. Este mide 20 centímetros de alto. Es para que ustedes lo puedan usar de fofu vela. Esta. Pero hemos sacado la versión más pequeña todavía. Y esta nos mide desde los piecitos hasta el gorrito 13. Pero solo el personaje 11. Entonces, si le quitamos los zapatitos y el gorrito, por el caso de que quieran dejarlo solamente como el fofuchito, les mide 11. América Carías, Milagro González, bienvenida. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Los moldes se van a ir a un aula de venta después que hayamos compartido a las personas que presenten sus capturas. Acá en la página anteriormente he dejado una publicación donde dejé allí la solicitud de que si tienen sus capturas, que las suban y entonces yo les voy a compartir los moldecitos a quien los suba. Ya saben, debe decir en vivo, debe haber un comentario de ustedes, deben haber compartido, porque todo eso lo reviso, si lo cumple, entonces les mando sus moldes al privado de Messenger. Marcela Ledesma, bienvenida, buenas tardes. Voy a dejar el proyecto aquí de lado para que las que vayan entrando sepan qué estamos haciendo. Vamos a apartar este porque es más grandecito y vamos a dejar el miniatura por acá. Rose Vázquez, bienvenida, buenas tardes. Listo, miren, la carita y el cuerpo del Grinch son como unos huevitos, es como una forma de huevo, o sea, no es redonda del todo. Pero en el caso de miniaturas es bien complicado, quedan más altas cuando utilizamos mucho huevito. Normalmente lo realizan con uno de número 3, le dicen, o 3 centímetros de alto. Pero yo la elaboré con esferitas, que la circunferencia va a ir en los moldes. Así que ustedes nada más van a tomar lo que son las esferitas del tamaño que son y le van a hacer el talladito que vamos a hacer ahora.
El mismo que he utilizado para la cabeza es el mismo que he utilizado, la misma esferita he utilizado para el cuerpo. Sandra Milena Villarreal, ¿cómo está? Bienvenida. Quienes han visto este tutorial, esta fue hecha con un huevo, con dos huevos. En los moldes también, cuando esto está en una aula paga. Entonces, ahí va la medida de los huevos, el cuerpo y la cabeza es un huevo. En este caso, tan pequeña no hay, entonces lo vamos a realizar. ¿Cómo lo elaboro yo? La esferita, la vamos a, miren, acá tiene el vaciado de la esfera, entonces la vamos a tomar de esta forma y sobre la mesa la vamos a apoyar. Hola Ingrid Esmar, ¿cómo está amiga? Bienvenida. Miren, hace su pequeño ruido, pero nada más es por la presión. La vamos a presionar en la mesa para que se le quite la forma redondeada y más o menos tome como de forma de huevito o más así ovaladita. Miren, ambas, las dos. No es por donde está el vaciado o el relleno, sino que por el lado donde viene la marca de fábrica. Por ahí ustedes la van a aplastar sobre la mesa, la van a apoyar hasta que tome la forma ovalada. Gracias por compartir, chicas. Tenemos que llegar a 350 compartidos y luego vamos, cuando ustedes ya me avisen, ya llegamos a los 350 compartidos. Entonces yo les voy a ir diciendo a qué hora vamos a sacar lo que va a ser la captura. Y acá en la página yo ya les dejé una publicación donde me la van a subir en los comentarios. Debe decir en vivo, debe estar su comentario, deben aparecer la figurita de que son distribuidoras de contenido. Y le van a colocar de qué país son, la fecha de ahora, 21 de diciembre de 2022, y su nombre y apellido. ¿Ok? Listo. Bueno, ya que ustedes tienen las dos esferitas así, vamos a... Yo siempre lo trabajo al tanteo, pero en el caso de las que no pueden, miren, yo voy a tomar acá un plumón, una marcador, lo que ustedes quieran. Ana Martínez, bienvenida. Ustedes le van a hacer una marquita en la parte superior, aproximadamente de medio centímetro o un centímetro. Miren, vamos aquí. Si lo quieren a base de medidas, lo vamos a hacer así. Miren, este circulito me mide exactamente un centímetro. Miren. Y ustedes lo van a recortar, van a quitar esa tapita para que les quede así. Esto es para encajar el cuerpo con la cabecita de esta forma. Lo mismo que hagan en la esferita para el cuerpo, lo mismo le van a hacer al de la cabeza. Esto aquí van a empatar. ¿Ok? De a partir de allí, hacia más o menos la mitad de la esfera, vamos a marcarla por el tema de que se nos pierda la... ¿Hasta dónde, verdad? Miren, marcan a la mitad y desde la parte superior hasta esa marquita van a irle quitando por todo alrededor el volumen a la esferita. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Tratando de hacer que la quede como tipo un huevito. Este es para las que no puedan conseguir huevitos de esos de 3 centímetros de alto. Quienes lo pueden comprar ahí en su país, pues perfecto. Pero para las que no tenemos estos huevitos así pequeños, miren, así los elaboro yo. Miren, solo quitándole el volumen. Y nos queda así, porque el Grinch es como panzoncito. Entonces, rebajo para que me haga la formita del pecho y acá me queda su pancita. En el caso del cuerpecito, eso es todo. Aquí vamos a lijar con estas limas de mano de 180 a 180, las que se hace uno manicure. Con esta ustedes van a limar por donde se hicieron los cortes para
emparejar para suavizar, para que no les quede la forma de la cuchilla. El momento que termoformemos, pues quede bonito. Natividad Jiménez, un saludo, gracias por acompañarnos. Ayúdennos a compartir, 350 compartidos y empezamos a sacar las capturas para yo compartirles los moldes de la punterita de este Grinch. Miren, si ustedes me ayudan a quedarse también es muy valioso. Si no siguen mis redes sociales, miren, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todas están con el mismo nombre, Artística C Tutoriales. Son bienvenidas a seguirnos, a darle me gusta, a compartir los videos que por ahí les subimos, activar su campanita para que les caiga la notificación cuando una clase se está dictando, un video se sube. Porque últimamente no me ha dado mucho tiempo de compartirles videos, pero yo les subo la imagen de los proyectos. Entonces, de alguna manera ya saben ustedes qué vamos a tener a futuro para transmitir. En algún momentito yo les comparto, ¿verdad? Por ahora solo tengo una invitación para Año Nuevo. Vamos a ver qué nos hacemos en la página de mis Katia. También les dejé el link, ya les dejé la dinámica que voy a usar, para que no se pierdan las clasecitas y se vean en los moldes. Hola, mi Felicetti, ¿cómo está? Bienvenida. Me estaba perdiendo la clase. No, venimos empezando. Natividad, gracias por compartir. Miren, chicos. Acá me hice yo mi cuerpo y me queda así. Este es el que vamos a utilizar para el cuerpecito de él, de una esferita. Ahora, con la otra, siempre partiendo donde hemos hecho el corte, volvemos a marcar la mitad de la esferita, pero esta vez solo le vamos a rebajar el volumen de la esfera en uno de los lados nada más, porque lo que le vamos a figurar es la posición de los ojos, el hocico y una media expresión en la boca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar en forma de cucharita, miren, tantito del volumen de la esfera. Miren, como la posición donde están mis ojos. Acá vendría estando el hocico. Entonces, como a un centímetro de la rayita que hicieron, ustedes van a hacer una incisión así en forma diagonal para colocarle la posición de la boca. Aquí tengo yo la posición de la boca. Entonces, esta parte central me viene haciendo la función de mi hocico o de mi boquita, porque yo no sé, creo que el Grinch es un humano, solo que es sobrenatural porque él es verde, es peludo, así es él, pero creo que es un humano. Miren, acá le estoy metiendo la lija o la lima para definir lo de la boca, allí, no sé si se puede lograr ver. Y acá le vamos a pulir para dejarle ya la posición de los ojitos y acá donde van donde va la nariz, donde van los pómulos. Pueden verme bien y escucharme bien ahí, confírmenme, chicas, por favor. Aquí tengo ya la cara y aquí tengo ya el cuerpo. El resto de las piezas pues son para las piernas y lo demás. Esto lo vamos a termoformar. Yo previamente he realizado foamy toalla, o ustedes lo pueden comprar en las tiendas, foamy toalla. El foamy yo lo preparé. Acá les voy a hacer un tutorial para que ustedes vean exactamente cómo yo lo realizo. Pero no es nada complicado.
o que ustedes no hayan visto. Yo utilizo un cepillo de alambre, de estas que sirven para limpiar ollas o metal y esto. Entonces, yo utilizo este y voy rasgando mi foamy. Pueden hacerlo con foamy normal de 2 milímetros. Sí, mis Eliseti, sí hay dinámica. Es 350 compartido y cuando lo logremos, ustedes me avisan y empezamos a sacar capturas. Adriana Cruz, bienvenida, saludos, gracias por acompañarnos. Ayúdenos a compartir. Voy a dejarles acá un comentario para que sepan cuál es la dinámica. Ahí. Voy a fijar ese comentario. Estoy fijando ese comentario, miren. Vamos a ver, fijar el comentario. Ahí está. La dinámica, dos capturas después de 350 que vamos a compartir. Sí, estoy usando para la clase. Okay. Ya lo voy a dar. La dinámica son dos capturas después de 350 compartidos. Esa va a ser. Y ya luego, si no se cumple, puedo llegar a sortear, ya saben, dos o tres moldes entre las presentes. Y de igual forma, el moldecito se va a venta. Porque, pues miren, es como siguiendo la dimensión de un proyecto Grinch que yo ya había realizado, pero lo estoy elaborando de una forma diferente, ya que son, por los tamaños, los procedimientos tienen que ser diferentes, los moldes son diferentes. Entonces, yo ya había, este ya está en un aula paga, tiene una forma de elaborarlo, y ahora estamos haciéndonos la puntera. Este mide 20, sirve como para una fofu pluma, perdón, una fofu vela, y este es una fofu pluma o fofu lápiz. Y ya solo me quedaría hacerle el gigante, así que para que ustedes sepan de los proyectos que realizamos acá, estoy liberando moldes a través de una dinámica hoy día, como les digo, dos capturas después de 350 que hayamos compartido, y si no, solo voy a sortear tres moldes entre las presentes que están acá. Y de igual forma se van a venta. ¿Ok? Continuamos. Yo no tenía foamy toalla. Entonces yo tomé foamy color verde limón. Y con un cepillo de alambre, yo, miren, por todas las direcciones, horizontal, vertical, para un lado, para el otro, yo fui rasgando mi foamy normal de 2 milímetros, sin romperlo, obviamente. Y así hice mi foamy toalla. Lo hice toalla porque se ve más bonito. Ya ven que la piel del Grinch es como lanuda. Está bastante velluda. Hay diferentes formas, ¿verdad?, de realizarlo. O no sé si le voy a cambiar el asunto, la forma de presentarlo en el gigante, cuando ya hagamos el gigante, 60 centímetros. Pero, pues entonces, así lo realizamos. Ustedes pueden ver el taller. El Grinch gigante ya está dentro de un aula paga de gigantes. Y ese sí no voy a poderles liberar moldes porque ya hubieron chicas que pagaron el acceso.
Entonces, por respeto a las que ya pagaron, no va a poderse hacer dinámica. Sin embargo, yo les voy a grabar video acá en los en vivos para el que lo pueda hacer a ojo. Gracias, Ingrid Esmar, gracias. Miren, voy a utilizar acá esta basecita de pintura para termoformar mi pieza. Recuerden que este fofuchito, solo él, sin los zapatitos y sin el gorro, mide 11 centímetros. Pero si ustedes lo quieren, solamente el personaje como tal, entonces mide 11, pero con la vestimenta mide 13. Bien pequeñito. Lleva acá su pieza en la que ustedes pueden incrustarlo con el lápiz o la pluma. No le estorba las piernitas, tampoco estorba para el momento de escribir y les queda bien decoradito su lápiz. Se me ha desconectado la pistolita. Vamos a avanzar aquí con el termoformado mientras. Me encanta termoformar con foamy toalla porque es tan dócil, se adapta tan bien, me encanta. No sé si es lo que está más delgado, que se adapta muy bien a la pieza. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Qué bueno que les está gustando, chicas. De cada personaje me he tenido que ver la película millón de veces, digo yo, para poder entender de qué trata. Y esto. Y el Grinch tiene muchísimos años de haber sido estrenada. No es de mis favoritos los personajes de Navidad, ¿verdad? Pero sí tiene, de alguna manera tiene algún mensaje. Deja algún mensaje la película. Y sirve de mucho, realmente. Él no es tan agraciado, ¿verdad? Sigan compartiendo, chicas, para obtener los moldes. Así es. Si las que están ya no pueden compartir, entonces invitemos a más. Tomen el link de la clase y péguenlo en sus perfiles personales. Así otras personitas que están en, que son sus amistades o están allí en sus perfiles, les interesan las manualidades y se puedan venir a la clase, ayudarnos a compartir. Péguenlo en sus perfiles personales si en los grupos no les dejan publicar. Porque a veces no siempre nos aceptan las publicaciones. Entonces hagámoslo en los perfiles personales. Miren, yo estoy acá resaltando donde hice los cortes, ¿ven? Por ejemplo, la boquita, la parte acá donde va lo del hocico le digo yo, o la boquita. Estos cuadraditos son como de, a ver cuánto me mide, creo que son como de 7x7, y 7 creo que es mucho, pero trato de sacarle lo suficiente para termoformar de una y no estar batallando, ¿verdad? Acá voy a aplicar silicón. Lo hago en dos partes, el termoformado. Primero de un lado y luego del otro, miren. Entran y salen las vistas, ¿verdad? Entran y salen las vistas. Vamos a ver si andamos más activas en año nuevo para recuperar la audiencia de la página. Aunque les diré que con eso de las expos ando tan ocupada. Entonces trato de compartir al uno que otro de los que realizo. Ya ven, las princesas, voy realizando varias. Esa la voy a tener que llevar a un habla paga porque son tantas las que realizo para llevar a las expo que no me da tiempo de transmitirles todas.
Tengo que ir fabricando de cada vez que voy, porque de cada vez se venden. Y estar grabando cada una es bien complicado. Y más en los en vivos cuando hay que atenderles los comentarios. Entonces, definitivamente que se hicieron aula paga. Pero esa se va a lanzar hasta en Año Nuevo. Miren, aquí tenemos carita. Vamos a continuar aquí con lo del cuerpo. Es lo mismo, si ustedes han podido notar, es el mismo procedimiento. Hacer un huevito, el mismo corte, tanto para la cara como para el cuerpo, porque se le parece. Y con el resto de las piecitas, entonces le terminamos de formar. Ana Ríos, saludos. ¿Cómo están? A ver, cuéntenme de dónde me saludan. ¿De dónde me saludan, chicas? Yo estoy transmitiendo desde Honduras. Quienes no me conocen, me llamo Gisela Zelaya. Soy la dueña y creadora de esta página. Desde mi bella Honduras, Centroamérica, estamos transmitiendo para todas ustedes. El video, quiero que sepan que también va a mi canal de YouTube, que se llama igual que la página artística C Tutoriales. Para que la que no nos sigue, también ustedes le den seguir, le den like, activen su campanita, porque a veces también subo videos, solo grabo videos detrás de cámara por la premura en la que ando. Y los videos los subo al YouTube, no siempre los subo a la página. Entonces, si ustedes no se quieren perder esos videos, sigan también el canal de YouTube. De Tampico, Tamaulipas. Yo del puerto de Acapulco. ¡Ay, qué rico! ¡Saludos! Lorenia Rosas, bienvenida. ¿De dónde nos saluda Lorenia? Mucho gusto a todas. Encantada de que sigan la página, que se conecten un ratito, que nos ayuden. De Ciudad de México, qué bueno. Bienvenidas. A veces coloco una dinámica, amanezco con las ganas de colocar, yo quiero un regalo de Navidad, tal cosa. O porque nos gusta el foamy. O encuesta, ¿verdad? Yo trato de mantener, no solamente con los en vivos, retos, pues hicimos un breve reto con el Santa Gigante por acá. Estoy tratando de tenerlas activas en los comentarios o publicaciones que tengo en la página. Aunque sea para tener un poquito de contacto, comenten, chicas, esas publicaciones. Desde Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, Santo Cristo, qué lejos. Saludos hasta Las Vegas, Nevada. Gracias por acompañarnos. Miren, tengo ya entonces la cabecita, tengo ya el cuerpo. Desconectar esto por acá. Voy a utilizar pintura verde. Puede ser pintura de pasto, pintura hoja, verde hoja, o la que ustedes tengan, pero que sea un color contrastante al verde limón que ya estamos utilizando. Vamos a utilizar este, me gusta más esta combinación. Y vamos a difuminarle en las orillas a estas dos piezas. Buenas tardes, profesora. Primera vez que te veo desde la Argentina. Noemí Poza, espero que no sea la última vez. Bienvenida y gracias por acompañarnos. La invitamos a seguir la página, el canal de YouTube, que se llama igual Artística Cel Tutoriales. Me llamo Gisela Zelaya y estoy transmitiendo desde Honduras. Nena Liz, ¿cómo está, hermosa? Roxana Rodríguez, buenas tardes, hasta el Perú, saludos. Bienvenidas a todas las nuevas
las que se nos habían dado de vacaciones y no se conectaban. Bienvenidas a todas, gracias por acompañarnos. Vamos a sacar dos capturas después de 350 que compartamos este video. Para la que quiera obtener los moldes de esta mini puntera del Grinch. Si ustedes siguen el canal de YouTube, ya pudieron ver unos videitos que teníamos ahí en reserva de la colección de Mario. Fue un reto que hicimos hace como 2 años con varias artesanas acá en la página. Y los videos pues fueron para las chicas que estaban elaborando los 11 proyectos. Los videos los subí ya en mi canal de YouTube. Esos moldes son venta de cada una de las maestras. Dejo personaje. Entonces lo que les digo, a veces hay videos que no siempre los compartimos acá en la página. Pero si ustedes siguen las redes sociales van a estar enteradas o van a ver esos tutoriales también. Por eso las invitamos. Miren, estoy dándole difuminado por toda la orilla donde hemos hecho la unión de los colores. También le he dado acá, donde está la sonrisa, la parte donde van los pómulos, la nariz y en el tabique, en la mitad de la cara. ¡Mari José! ¡Hola, Mari José! A los tiempos, ya días no la mirábamos, que andaba conectada por acá. ¡Bienvenida! ¡Qué gusto! Miren así, acá le voy a dar un tantito de sobijado, le digo yo. Es como la pinturita que me ha quedado en el pincel, se lo pongo por acá. Maritza Suárez, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. Listo, mi recompartido en 20 grupos. Gracias, nena. Muchísimas gracias. Gracias porque ya casi termina el año y todavía están por acá apoyándonos en la página. Buenas tardes, Maritza. Gracias, gracias por estarnos acompañando. Miren, vamos aquí. Para que no quede así tan solo el foamy, ¿verdad? Ahí mismo, como no estoy colocando tanta pintura, le voy a dar con amarillo medio. Yo le digo amarillo de Winnie Pooh. Después me doy otro maratón más de compartir. Sí, no, es que hay que invitar. Invitemos mejor para que todas puedan alcanzar moldes. Todas nos ayuden. Todas se vengan a estar acá acompañándonos. Hola, amiga Giselita Tanaka, hasta el Perú. Saludos, bienvenida. Y así no sea una tarea ardua de una sola persona, chicas. Miren, estoy dándole acá en medio de la pancita o en medio de la pieza, ambos lados, del mismo colorcito. Como para darle un difuminadito a la pieza. Miren, que no quede el foamy nada más así y que quede con colorcito. Entonces la piecita queda así. Lo mismo le vamos a dar acá en el tabique, en la parte de la división de la boca. La división de la nariz, para difuminarle un poquitín. Y ya compartí, muchísimas gracias, América Carías. Muchísimas gracias. Me da tanto gusto ver a mis hondureñas conectadas. Me da tanto gusto. Hay San Pedrana, de Tela, Comayagua. Hay ¿de dónde más? De Tegus, muchísimas gracias. También a las hondureñas que andan por acá apoyando. Muy pronto espero que hayan de mi ciudad y así, ¿verdad? Conquistar Honduras en mi página. Gracias a todas. Miren, esta es la cara. Tengo ya mi carita. Necesito todos estos difuminaditos para que vaya quedándole, ¿verdad? Lo del pintadito. Vamos aquí así. Ahora voy a tomar mi pincelito y con pintura blanca le vamos a ir diseñando los ojos.
traten de no colocar mucha pintura cuando de foamy toalla se refiera. ¿Por qué? Porque por razones que solo el material, ¿verdad? Y el creador cuesta que seque. Pero yo por eso empiezo por aquí, para luego irme a trabajar que a los zapatos, que a la ropa, que a lo demás, mientras le damos lugar a que esto se vaya secando. Entonces, miren, los ojitos, el green siempre anda como enojón, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacerle unos ojitos tan dulces? Vamos a hacérselos así, medio esquineados. Se los dejo a su imaginación y a su gusto, porque para gusto los colores, dice el dicho, ¿verdad? Pero él es bien enojón. Entonces, miren, yo se los elaboro aquí así, como si estuviera haciendo una hoja de una planta. Esa es más o menos la formita. Es así como achinado. Ándele, que no quiere agarrar esta pintura. Ahí. Miren, así. Esta es la base de sus ojos. Ahora voy a tomar pintura negra. Pinturita negra. Si ustedes quieren ver, miren, el rostro del green, se lo voy a dejar aquí. Aquí se ve más el acabado. Hola, Arcuellar, Cuellar, ¿cómo está? Bienvenida. Con pintura negra, vamos a hacerle una línea aquí en la división de la nariz. Así. Le vamos a hacer sus rayitas en las mejillas. Son dos rayitas, miren, de lado a lado, así. Y le vamos a dar un delineado al ojo, un delineado medio difuminado aquí alrededor del ojito, porque eso le da así como más profundidad, más definición, y se ve más maléfico. Así digo yo. Miren, como ojeras. Vamos por acá. El toque está en el color blanco, ¿verdad? En el diseño que le hicieron al color blanco. Ahí donde está el mayor toque, o diseño, o acabado. Miren, le hago el difuminadito y me queda así como un gatito. Listo. Compartido, muchísimas gracias. Voy a tomar mi pintapuntos. Mi pintapuntos. Vamos a buscar el más, de los más pequeñines, para que mi amiga vea de que sí lo uso. Siempre me dice, ajá, le mandé y no los usa. Y ya voy a quedarme a coger un día. Vamos a ver. Necesito que sean bien pequeñines, porque es a la puntera. Santo, ¿dónde está? No, pues sí. Sepa. Vamos a tratar de hacerlos pequeñitos. Con un palito de dientes, con un palito de madera. Voy a tratar de que no sean tan grandes. Le vamos a hacer tres puntitos como si fueran unas pecas. De 3 a 5, miren, ustedes le rellenan como quieren. Son como pecas que le colocamos ahí en el rostro, en esta partecita aquí. Ahí va. No tiene forma, pero tengan calma, en algún momento sale. Va a salir el diseño. Bueno, ¿qué más le falta? Colocarle rojo en la boquita. Wendy Aranibar, ¿cómo está? Bienvenida. Miren, vamos a colocarle aquí un rojo. Le pueden colocar café, ocre, o simplemente con una rayita en negro. Acá se lo hice así. Vamos a dejarlo de ladito. Acá
reservado para que vaya secando mientras trabajamos el resto de las piezas. Vamos a ir guardando esto, no me estorbe. Para la chaqueta vamos a utilizar esta pieza. Voy a emparejar aquí porque no me vea, no me gusta. Yo he utilizado tela de peluche o miren, casi no me queda mucho. Tela de peluche es esta que se utiliza para las botas de Santa Claus, estas. Si ustedes no tienen tela de peluche, entonces pueden utilizarlo con foamy de toalla, solo lo rasgan y ya lo hacen con foamy toalla, ¿verdad? Tengo un poquito acá, entonces vamos a trabajarlo con este. Vamos a dejarle ese proyecto bonito a la clienta. Total, Navidad ya va a ser, es para una dinámica de 24 de diciembre, me dijo, ahí en la cena navideña de su familia. Van a premiar al más green de la casa, grosera, le digo yo. qué mala regalarle un Grinch, pero bueno. Así es esto, ¿va? Las bromas en la familia. Y vamos a pegarle esta tirita en el cuello, en los laterales y la parte baja de la chaqueta. Porque es la chaqueta como de Santa. Mira, aquí así. Aquí así. Y aquí así. No te olvides de darle like y activar la campanita. Sí, así es. Gracias, nena. Compartan, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Todo eso permite que ustedes estén notificadas cuando damos clases, cuando subimos dinámicas, cuando estamos transmitiendo en otras páginas, cuando vamos a andar de invitadas. Después me dicen, no, que no me di cuenta de la clase, pero si yo publico con tiempo a dónde voy a andar. Por ejemplo, el 4 de enero del 2023 yo voy a andar en una página en Costa Rica dando una clasecita como invitada. Entonces, ¿dónde es la página? Ya les dejé el link acá en una publicación días atrás. Entonces, ahí ustedes solo están pendientes, se conectan y entonces nos acompañan y se ganan moldes y etcétera, ¿verdad? Esa es una de las tantas dinámicas. Miren, así le preparé lo de la chaqueta. Los brazos son estas piezas. Yo utilizo clip. Utilizo clip para darle movimiento a los bracitos. El calibre del clip. Miren, yo utilizo el clip pequeño, tiene un calibre de alambre. Dicen ahora que es un teléfono para llamar, Lucía. Es la abuela que ya voy a terminar. Pero dije que lo quiere para abrir. ¿Cómo les tejía, hombre? Bueno. Igual. No les digo, pues. Me pongo a transmitir y ya empiezan a molestar. Si se llevan el teléfono auxiliar con el que estoy transmitiendo, entonces, chicas, voy a tener que ver cómo las leo. Así que me disculpan ahí, ¿verdad? Que en la compu, pues no, me cuesta mucho conectar la clase y leerlas. Pero vamos a ir buscando acá, porque antes de que el estrés entre, voy a conectarme en la compu. Miren, yo coloco un alambre. Y de alambre, lo que utilizo es un clip de los grandes. El clip de los grandes, el calibre es un poquito más grueso. Entonces, ese es el que yo utilizo. Y así. Primero me armo los brazos. Mangas, pues yo no sé usar mucho del tema de mangas.
en los proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tomo mi foamy rojo, obvio, del mismo color. Del mismo color con el que hice la chaqueta. Vaya, no me deja entrar. Les digo, pues. Creo que se reseteó la cuenta en internet. Bueno, miren, entonces yo coloco mi brazo, yo envuelvo acá, y donde se envuelve, entonces yo ahí corto, y ya sé que esa es mi medida. ¿Por qué no les doy un molde? Porque miren, dependiendo de la forma en la que enrollamos la pieza, a veces lo dejamos o bien socadito o bien flojo. Entonces me van a decir, pero es que esos moldes no tallan como es, que no sé qué. Bueno, y en el caso de los bracitos o las piezas que enrollan, entonces yo lo recomiendo mejor así. Vea. Entonces a esto lo que le hace falta es que le pongamos un bordecito con la, con acá, con la de, con la de peluche, miren, con la telita de peluche, para dejarle bonito lo del tema del bracito, así, y ya quedó. Entonces cuando lo vamos a ubicar en el brazo, ustedes lo doblan aquí para que le forme el codo. Y ya que tienen la formita, entonces ya saben dónde le van a hacer el corte biselado o inclinado para tallarlo en lo que es el cuerpo. Miren, así es, queda como inclinadito. Y aquí ya tenemos lo que es un brazo. Tenemos que trabajar modo espejo, o sea que el otro bracito va a quedar del otro lado. Entonces, miren, hacemos lo mismo, con el otro, cortamos la medida, solamente que lo vamos a doblar al revés, lo mismo, miren, no lo he pegado tan al ras, le he dejado un tantito ahí de unos milímetros, si se fijan, que es donde yo pego lo del bordecito de la telita de peluche. O en este caso sería el foamy toalla o foamy blanco, en todo caso que no les guste esos dos efectos y así. Vamos a conseguirnos otro pedacito de esta telita de peluche. Esta telita de peluche yo la conseguí de unas medias que nos encontramos ahí en los tianguis. Le digo a mi mamá, mire, me va a servir esta telita para los trabajos con mis manualidades. Ay, pero tiene añitos, entonces ya casi ya me termina, chicos. Ok, miren aquí. Vamos a colocarle también a este brazo. Ya queda aquí así. Entonces, si este bracito está de este lado, entonces lo doblamos al revés. Y cortamos. Para que ya quede en la posición que sigamos compartiendo. ¿Cuántos compartidos llevamos? Cuéntenme. ¿Cuántos compartidos llevamos para que podamos empezar a hacer las capturas? Y ya tengo ahí mis brazos. Tengo mi cuerpo. Tengo mis bracitos. Vamos a ver cómo va la carita. Los ojitos se los hice en color café. Este café es canela.
Olor canela, 154. Vamos a la mitad, chicas. Faltan 200 para que lleguemos a la meta. Son 350 compartidos y empezamos a sacar capturas. Vamos por esos 200 que hacen falta para moldecitos. Si no, lo voy a hacer unas sorteo de 3 moldes entre las presentes. Nada más va a ser un sorteo de 3 moldes en las presentes si no llegamos a la meta. ¿Qué es lo que no se aprecia bien? Miren, le coloqué el iris en café. El iris en café, ¿ven? Porque es que vamos de a pasito, ¿verdad? Para que vayamos sacando el diseño como tal. Miren. Lo reservamos por ahí para que seque mientras avanzamos en otra cosa. Esta pieza es la que utilizamos acá para colocar el lápiz. Esta que está aquí. Lleva pegamento de doble contacto. Entonces esta y los zapatitos lleva pegamento de doble contacto. Estas tres piezas. Pero a esa yo voy a utilizar pegamento de mueblería. Pegamento de tapicería. Ese es el que normalmente utilizo. Es fuerte, yo lo sé. Pero es el único que tengo a mi alcance acá. Para trabajar la técnica 2D. Entonces, ni modo. Pero si ustedes tienen el pegamento para foamy, perfecto. Sé que hay marcas ahí súper espectaculares. Que tienen algunos países y qué lindo, ¿verdad? Acá nos adaptamos en lo que podemos. Y queda bien, entonces por eso la utilizo. Voy a colocarle a esta piecita en los dos bordecitos, en los más largos, miren. Ya les voy a enseñar cómo se trabaja. Le estoy colocando el pegamento de doble contacto porque quiero que eso se vaya oreando para el momento de que yo voy a armar el zapatito, pues ya esté listo. De igual forma, aquí miren, voy a colocarle en esta vueltecita y en esta pieza, en esta de aquí del frente, pero solo hasta como a la mitad. Buenas tardes, maestras, qué lindo el green, saludos desde Perú. Verónica Espinosa, bienvenida. ¿Misberito? ¿Es Misberito? Saludos, Miss, ¿cómo anda? Bienvenida. Mire, le pego ahí, le pego acá, le aplico aquí, le aplico allá, le aplico por aquí, miren. En esta parte de abajo no, ya van a ver cómo le hago la partecita del zapatito, esta de aquí, ve. Vamos a aplicarle el pega. Ahora acá. Miren, son en estas vueltecitas. Y por la parte de enfrente, yo digo de enfrente, a ver, usted la dobla así. Esta es la parte de enfrente del zapatito. Entonces hasta aquí, hasta esta partecita que tiene aquí la pieza, ¿eh? En esta de acá no, porque es la suelita del zapatito. Esto lo vamos a dejar orear. Y vamos a ver cómo va la carita, porque ahora le vamos a colocar la pupila. Ustedes saben que es en color negro siempre, como medio círculo, un círculo entero. Olguita del Carmen hasta Nicaragua, saludos. Gracias, hermosas, por estar acá. Les saluda Gisela Celaya. Yo estoy transmitiendo desde Honduras. Sean bienvenidas a la página, suscríbanse, compartan, denle like, denle en seguir. Ya casi llegamos a los 10.000 seguidores, chicas. En Artística Cel Atelier, al año, a diciembre del año pasado, habíamos llegado a 15.000. Por acá estamos llegando a los 10.000. Estamos en 9.900, según vi. Y qué bueno, muchísimas gracias por
agregarse a las páginas, a las redes sociales de Artística C Tutorial. Ya voy a terminar. Entonces esto está aquí así. Mientras esto se sigue oreando, voy a trabajar mis piernas. Mis piernas son estas piezas, las cuales yo voy aquí. Estas las pueden pegar borde a borde si desean, o las pueden pegar así encimadas, ¿ves? Yo las pegué así para que se hagan más flacas, más flaquitas. Es por las lucecitas y el color de las letras blancas. ¿Qué? ¿Que no se aprecia bien? Les quise dejar diferente el efecto acá en el video. ¿No se ve bien? Por acá, miren. Solo se le aplican en una venita de silicón, le digo yo, en la orilla. Le montan al otro lado. Y ya tenemos nuestras piernitas. Esta pieza ustedes la arman así, ¿verdad? La van a agarrar de esta forma. Y acá donde está la unión, yo aprieto aquí y hago un corte inclinado hacia atrás. Miren, entonces ya queda la piernita de esta forma. Queda de esta forma para el momento de colocársela al cuerpo. Vuelvo con esta. Agarro la pieza, aprieto. Acá está la unión, ¿verdad? Aprieto así, hago el corte inclinado, y cuando la pongo de frente, entonces queda así la piecita. ¿Miren? Gracias, María Angélica, para servirle. De las piernitas me quedan así. Cuando tenemos nuestras piernas, entonces vamos acá a unir borde a borde los zapatitos, ¿ven? Con peñisquitos, ustedes van armando su zapatito, introducen su pierna, obvio con la unión hacia atrás para que no se les note, trato de dejar aquí emparejado y empiezo a cerrar lo que resta del zapatito. Miren, y entonces me quedo ya así. Acá voy a conseguir foamy diamantado siempre, miren. Le coloco silicón y lo pego de una acá en foamy diamantado, lo recorto por alrededor y ahí le quedó la suela. Ya tenemos pierna y zapatitos elaborados, como ven. Y ya me queda mi zapatito elaborado. Como nos ha quedado aquí de la telita peluche, entonces le vamos a colocar una orillita para dejarle el detallazo. El detallazo del siglo. Para dejarlo todo alineadito, todo. Y ya me quedó entonces el zapatito, pierna, así. Bien. Entonces, modo avión con la otra. También, miren, empiezo por la parte frontal, introduzco mi pierna, trato de que quede la unión para atrás, y voy aquí acomodando. Miren, que se una. ¿Qué le pasa que no se une? Seguro ya se secó ahí el pega. Vamos a colocar solo una gotita para que termine de pegar. Entonces ya la formamos. Aplicamos silicón. Se me quedó corta la piernita. Vamos a introducirla más, miren. Compartido. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias. Me encanta. Gracias, chicas. Gracias, gracias a todas. Gracias por el apoyo, gracias por acompañarme, gracias por compartir. Ya casi ya termina este año, esperamos tener proyectos nuevos que compartirles el otro año, que se involucren en los retos.
los proyectos de la página. Siempre estén activas las transmisiones. Y a ver qué plan de trabajo hago para el otro año. ¿Por qué no, verdad? Estrenamos administradores, colaboradores, moderadores, no sé. Vamos a ver qué hacemos para que este otro año sigamos activas. Muy, muy, muy activas. Y ya está mis piernitas. Le coloco el detallazo al zapatito. Estoy volando, chicas, porque creo que ya va a ser hora de que vengan a traer a mi sobrina. Raro que la mamá no haya llamado. Y para que podamos concluir. Miren, miren. Miren, vamos a realizando sus piecitas para que lo podamos ahora completar, que ya casi está. Esta piecita en verde, que ya le habíamos colocado pegamento de doble contacto, miren, vamos a unirlo aquí. Y me quedó así. Les dije que esta es la pieza. Es la pieza que a mí me sirve para colocarle el lápiz. Lo he dejado ligeramente grandecito, pero ustedes lo van tallando allí hasta encontrar el tamaño, porque tienen que quedar bien ajustadito. Les aconsejo que quede bien ajustadito por esto de que se vaya a zafar, ¿verdad? El tema de la manipulación del lápiz o el bolígrafo. Miren, aquí estoy uniendo, ya se logró. Y a esta unión le vamos a colocar tantito silicón y la vamos a sellar pasándole la puntita de la pistola. Miren, aquí así. Y así la sello yo. Así la sello yo, no sé ustedes. 178, ay, qué poquitos, qué poquitos, qué poquitos. Y ya casi concluimos. Ya casi concluimos. Creo que nos vamos a ir a sorteo de 3 moldes nada más, chicos. A sorteo de 3 moldes. Nada más. Así me queda lo de el talladito del lápiz. Listo, bueno, ya estamos para empezar a completar. Voy a utilizar un palito de madera para poder ajustar la cabeza al cuerpo, que no se me mueva, que no se me arranque, porque ustedes saben que a veces estos lapicitos los compran para los niños. Ustedes saben que los compran para los niños, entonces los niños no son juiciosos en tener el cuidado de que se les vaya a dañar y esto. Entonces le vamos a colocar este palito de madera. Este palito de madera para que cabecita y cuerpo queden más sujetos. Vamos aquí así. ¿Qué pasó? Porque lloran. Gracias, Ruth Rodríguez. Muchísimas gracias. Miren, ya ajusté aquí. Vamos a colocarle sus piernas. ¿De dónde está la unión de los dos colores? Enfrente. Ahí le coloco las piernitas porque en la parte trasera es donde iría lo del portalápiz. Entonces aquí, cerca de mi pancita, una piernita junto a la otra. Entonces en esta parte de aquí yo le voy a perforar tantito. ¿Por qué perforar tantito? Para que el lápiz introduzca ahí en el huevito o en la esfera, ¿verdad? Y voy a pegarle esta piecita. Ahora voy a utilizar pegamento de miren, voy a colocarle pegamento
aquí. Este es super glue, le digo yo. Unos le dicen brujita, otros le dicen cola loca, yo no sé. Para que me quede bien, bien pegadito en esta partecita de atrás, que tiende a no verse, porque como va la chaqueta, ¿verdad? Entonces voy a tratar aquí de que el lápiz entre. Ahí está. Ok. Entonces ya estoy segura de que pega. Entonces lo dejo yo así. Y las piernitas trato de pegarlas allí a esa piecita para que no se note como tal. Entonces yo las pego aquí así. Solo dijo tres, pero mejor de tres en tres. Ah, sí, verdad, debería. Pero es que si no hay apoyo, pues ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Se imaginan que pida 100 vistas? No, si no hemos subido de 15, creo. Miren. Ya está lo del lápiz, ya están las piernas. Aquí mismo vamos a colocarle su chaqueta, tratando de que en el cuello quede unido aquí, ¿ven? Si no les da, estírenlo. Calientan la pieza y estiran. No la podemos hacer más grande porque el proyecto se va a ver muy pesado. Yo le digo pesado con mucho material. Y a mí no me gusta. Entonces vamos a tratar de que la chaqueta se ve abierta solamente en la parte de enfrente. Vean, así. Así, de esta forma. Le colocamos sus brazos a la altura de los hombros. Acá estamos colocando uno, vamos al otro. ¿Cuánto tiempo llevamos? Cuéntenme. No quiero que esos videos se hagan tan largos tampoco. ¿Cuánto tiempo llevamos? Miren, ahí están sus bracitos. Tenemos estas piezas que son las que yo le coloco a los laterales de la carita. A la altura de los ojitos, de esta forma aquí así, aplico silicón y le coloco los laterales, así. Porque el dichoso Grinch, ustedes ya saben, él es bien lanudo, bien peludo. Voy a volver a sacar esta pieza porque resulta que la parte donde está el foamy toalla, pues quedó al revés. Una hora. Ah, una hora. Listo. Qué rápido el tiempo. La estoy volviendo a sacar, miren. Porque me quedó mal, no me fijé. Y a eso hay que tenerle cuidado, miren. Más cuando trabajan foamy escarchado, foamy... toalla, foamy de con tela o foamy, ¿cómo se llama este? O del foamy, ay, ¿cómo es? Bueno, cualquier foamy que tenga textura, diseño, que no sea foamy normal. Porque en este caso no me quedaba, debido a que había quedado a la misma dirección. Entonces tienen que saber cortar esas piezas. Entonces lo colocan así porque aquí en el medio lo que va es el gorrito. Ya que pegan ustedes los laterales y después le pegan la piecita que va en las cejas. Y estas se pegan aquí por encima del delineado de los ojitos. Hace ver al proyecto o al fofucho así más gruñón. Son unas cejas bien pronunciadas.
las hacemos en color negro para que se vuelvan más malas. Miren, se ve más enojón, miren así. Me le faltan los destellitos a los ojos. Vamos a hacerle dos puntitos por acá en color blanco. Ahí. A los ojitos. Dos puntitos blancos. Vamos a colocarle su nariz, que es siempre en foamy negro, de manera ovalada. Voy a sacarla acá al cálculo porque esta se me olvidó sacarla. Miren, no tiene que ser muy grande, muy pequeña. Le pueden dar calor en la plancha, yo la voy a pegar de una, pero le pueden dar calor en la plancha si la quieren un poquito con volumen. Aquí ya lo tenemos así. Le colocamos su lápiz o su pluma y lo único que nos hace falta es su gorrito navideño. Y vean, tengo esta pieza, la cual también le vamos a colocar pegamento de doble contacto. Pegamento de doble contacto aquí en los extremos. Vamos aquí así. Vamos a pegarlo borde con borde. No estoy aplicando mucho para que se ore más rápido, porque ya solo nos queda el gorrito. El gorrito navideño, para que lo terminemos de completar. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Va a haber alguna lluvia de corazones? ¿Logramos la meta? ¿No la logramos? ¿Nos vamos a ir a sorteo? Ustedes mandan, chicas. Ustedes mandan, ustedes díganme. ¿En cuánto quedamos? ¿Lo logramos? ¿Nos vemos en una próxima clase? ¿Qué será? Miren, llevo uno de muestra para la venta de los otros clientes, ¿verdad? Que me van a, seguramente lo van a adquirir. Tengo acá esta muestrecita, que es la que yo tengo para mí, de siempre. Y la que estamos realizando, que es la que le voy a dar a mi clienta. ¿Qué tal? Asimismo me hice al Naruto. Me hice la fofucha, que era el pedido. Me hice dos Narutos de lápiz, para que ustedes tuvieran también el videíto, algunas ganaron los moldes. ¿Y qué creen? Ese mismo día se fueron los Naruto, chicas. Tuve que volverlos a realizar para andarlos, porque es un personaje que llama muchísimo la atención. Se vende. Y así vamos a andar viendo qué personajes son los que las personas les gusta más para elaborarlos. Les compartimos, hacemos dinámica y estamos activas acá en la página, no se lo pierdan. Recuerden, sigan la página, denle like, denle me gusta, Artística Hacer Tutoriales, para todas las redes sociales. Activen la campanita para que ustedes siempre sean notificadas de que hay una clase en vivo. Si quieren los moldes, sigan la dinámica y pues nos acompañen en las clases. ¿Cómo ven? Voy aquí. Miren, pegué borde a borde donde le coloqué pegamento de doble contacto. A la orillita le coloqué también de este material de peluche. Del lado donde hice la unión, yo voy a dar un ligero movimiento y voy a pegar la punta ahí en el extremo para que no se note la unión. Miren, no se me nota la unión. Y al final del gorrito, entonces le vamos a colocar un pomponcito miniatura. Vamos a ver, yo acá tengo un blanco, pero siento que no se va a notar. Entonces quiero colocarle de otro color. Tengo acá estos pomponcitos chiquititos, súper pequeñitos. Ahí en verde,
ahí en rojo. Pero verde, él es verde. Mejor le vamos a colocar un rojo y el blanco no, porque no, ni se nota. Le vamos a colocar un pompón en rojo de miniatura en la puntita del gorrito, miren. Ahora le voy a colocar silicón acá todo alrededor y sobre mi cabecita. Entonces le coloco el gorrito, que se le note ahí el pompón. Miren, vamos aquí así, lo pegamos y listo. Así tenemos ya, miren, nuestros Grinch. Veo 9 personas en pantalla. Vamos a hacer algo, saquen una captura. Voy a contar hasta 20. Saquen la captura, me la editan con su nombre, su país, la fecha de hoy. Y ya está acá en la página una publicación donde les he dejado, deja tu captura ahí. Y las 9 personitas que están por acá, pues me suben sus capturas. Y recuerden, deben decir en vivo, debe haber un comentario ustedes, deben aparecerle el diseñito de que tiene su compartido, que han sido distribuidoras de compartido, y entonces pues me la suben y yo les mando los moldes. Vamos a contar hasta 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias a todas por haberme acompañado. Las espero en una próxima transmisión. Recuerden suscribirse a la página, al canal de YouTube, seguirnos en Instagram con el mismo nombre, Artística C Tutoriales. Estar pendiente de las publicaciones, activar las campanitas, para que estén siempre pendientes de las clasecitas que les compartimos. Y si realizan los proyectos, déjenmelo saber para que los podamos publicar en el grupo y verle sus avances, sus proyectos, que ustedes también pues van aprendiendo juntamente con nosotros. Un abrazo a la distancia, fue un placer haberles compartido. Nos vemos en la próxima, chicas. Chao, chao.